Aquí tengo una tirita tejida en punto zigzag. Me basé en este gráfico. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas, que es la base. Subo con 3 cadenitas para iniciar la vuelta y el punto de al lado es un punto alto. Acá está el punto con el que termino la vuelta. Y están todos los tres en un solo espacio, es decir, los tres en una cadenita. Luego está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Y luego está un punto alto, me salto una cadenita y acá otro punto alto. Y esto resulta una V invertida. Ensayen en casa.